Gracias, Sheila, por el pase. Y seguimos con más temas de interés para todas nuestras familias de Huancayo. Ahora vamos a ingresar a nuestro segmento de hogar. Una vez más me acompaña aquí en el estudio Luis Enrique. ¿Qué tal? Bienvenido entre ¿Cómo gente. ¿Cómo estás? Gracias, Piero. Qué gusto poder tenerte y vamos a hablar hoy sobre identidad y autoestima. Qué importante es poder hablar de estos temas para poder fortalecer el núcleo familiar, ¿no es cierto? Exactamente, Piero. Para comenzar, ¿cómo podríamos definir la palabra identidad? Identidad es el conjunto de características y rasgos personales, ¿no? Que todo individuo tiene. Ok, ¿y cómo nos puede servir en nuestra vida diaria? Identificar tu identidad o tener una identidad saludable te ayuda para todas las áreas que tú quieras. Familiar, educación, laboral, profesional, ¿no? Eso provee una identidad saludable. ¿Y cómo podría yo identificarme como un ser humano completo? ¿Cómo podría ver mis defectos, mis virtudes? Correcto. Mi programa de orientación vocacional adolescente que diseñamos hace como 7 años, descubrí algo importante, que todas las personas tenemos cualidades y singularidades únicas, okay, llamadas habilidades, ¿no? Entonces, si el papá, mamá identifica o invierte en su hijo con un profesional para identificar esas cualidades, le va a proveer a la persona una identidad saludable, claro, ¿no? Hablamos de Huancayo, no, hablamos de Lima, ¿no? O hablamos de Perú, somos peruanos, somos de la costa, de la sierra, de la selva. Eso es nuestra identidad social, ¿correcto? Y luego bajamos a Huancayo, Tambo, Chilca, claro, ¿no? Centro. San Carlos, Biopata. Más adentro, tu casa, familia Delgado, 7 hermanos, papá, mamá, profesionales, y ahora el individuo como persona. ¿Conoces tus cualidades y tu singularidad personal? Creo que con las estadísticas no nos conocemos. ¿Y desde qué edad una persona empieza a gestionar toda su identidad? Desde la infancia. En la infancia. Sí. Y obviamente influye todo el entorno familiar, sí, ¿no? Como tú bien lo comentas, también el entorno social, ¿no? Donde se desarrolla. Exactamente. Entonces, papá y mamá debería invertir en un conocimiento de su hijo, en el conocimiento de su hijo. Eso le va a proveer una identidad saludable, ¿no? En mi caso, te cuento, mi identidad está basada en mis habilidades y en mis capacidades naturales. Soy persuasivo, soy inspirador, soy ejecutor, me gusta la danza, tengo capacidades de tiempo de ritmo en los pies, tengo capacidades vocales, las he desarrollado. Eso me ha provisto a mí de una identidad personal, ¿correcto? Sí, soy de Huancayo, sí, soy del Perú, sí, ¿no? Estoy aquí. Pero conocerme me ha provisto esto y está ligado exclusivamente a la autoestima, ¿no? Claro. En cierto punto, si ponemos en un ejemplo convencional en nuestras familias, suele pasar que cuando uno es pequeño o va creciendo, ¿no? Las familias suelen comprar mucho a los hijos, sí, ¿no? Y distorsionan la identidad que un niño debe de tener. Como, por ejemplo, tu hermano mayor es más inteligente, tu hermano mayor es más rápido, el más pequeño es más carismático. Y empezamos a poner clichés, ¿no? Entre comillas. Eso no ayuda, más por lo contrario, genera heridas en el crecimiento de la persona, ¿no? Que van a ser repercutidas cuando sea madura y tenga que enfrentar circunstancias, ¿no? Trabajo, familia, ¿no? Y como lo comentábamos, eso también afecta bastante el tema de la autoestima, ¿no? Exactamente. Y la autoestima es la apreciación personal de cada persona, ¿no? Sentimientos, todo lo que engloba valorar, ¿no? Como persona, ¿no? ¿Qué otros factores influyen para tener una baja autoestima? La baja autoestima, como lo has mencionado hace un momento, las comparaciones, las heridas, el círculo familiar, la presión social, la presión grupal, la presión del colegio, las bajas notas, el bullying, claro, características, ¿no? que influyen en un bajo autoestima, ¿no? En definitiva, deberíamos saber identificarlo para poder mejorar en ese aspecto. Exacto. ¿No? Si yo me paro frente al espejo, ¿no? Y me miro y hago como una catarsis, ¿no? Conmigo mismo, saco a flote los temas en que, así como tengo debilidades, también tengo cosas que me hacen único y especial. Sí, justamente tu identidad se compone de esas áreas, ¿no? Rasgos y características. Y estos rasgos y características, pues, son tus habilidades, tus capacidades naturales y tus heridas. Venimos al mundo así. ¿Correcto?
y necesitamos identificarlo para poder tener una identidad saludable y una autoestima que contribuya no solamente contigo, sino con tu sociedad, ¿no? Ahora, el hecho de también tener una buena autoestima no quiere decir que seamos ególatras, ¿no? ¿No? O caer en el falso ego, inflarnos y poder, pues, despreciar a todos los demás, ¿no? O vernos por lo bajo de mí, ¿no? Exactamente. Consideramos, no tengo estadísticas contundentes sobre esto, pero considero de que papá y mamá consideran que llevar una buena universidad, un buen colegio, una buena preparación, todo lo externo le va a dar y le va a proveer una identidad y una autoestima adecuada. Considero que a raíz de eso tenemos estadísticas de, ¿no?, de trato personal en Huancayo, en Lima. ¿Has visto las discriminaciones? La discriminación, ¿no? El racismo. Exactamente. Claro, ¿no? El hecho de que tú puedas ser profesional y pisas cabezas y no te importa a quién desmereces, a quién destruyes, ¿no? Eso es externo a la persona, eso es externo al individuo, ¿no?, a su identidad. En los jóvenes, sí, donde se desencadena todo el tema de los problemas, como tú bien comentabas. Correcto. De baja autoestima, de falta de identidad, ¿cómo podríamos trabajar en ellos para poder fortalecer todos estos aspectos? Primero que nada, papá y mamá necesitan entender de que el adolescente y el joven están en un proceso de maduración de su cerebro y que atrae muchas complicaciones. Es responsabilidad entonces del papá y de la mamá hacer invertir en la identificación de sus cualidades para mejorar su identidad y su autoestima. Luis Enrique, muchas gracias. Realmente la entrevista ha sido bastante interesante y, como siempre, aquí en Entre Gente les damos las herramientas a todas las familias de Huancayo para que puedan seguir mejorando. ¿Algunos últimos consejos que debemos de tener en cuenta, por favor? Es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad de tu papá, mamá. Es tu responsabilidad identificar las cualidades y habilidades de tu hijo para que fortalezca su identidad y su autoestima, ¿no? Muchas gracias. Y si lo puedes hacer con un profesional, encantado. Muy bien, muchas gracias, Luis Enrique. Gracias. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa comercial y no te muevas de tus pantallas porque vamos a seguir tocando temas de interés para todos ustedes. Ya volvemos.